Megatrópico, alimentos balanceados 5 estrellas para sus animales, para cerdos, para gallinas ponedoras, para pollos de engorde, para ganado vacuno, para caballos. Megatrópico, porque sus animales se lo merecen. Somos Megatrópico, tenemos muchos años de estar con este programa y nos sentimos muy satisfechos con los resultados. Megatrópico, porque sus animales se lo merecen. Trabajo, duración, elegancia. En el territorio del costarricense, Sombrero Dragón está siempre presente. Calidad, desarrollo e innovación desde 1987. Sombrero Dragón, los originales, no acepta imitaciones. Encuéntralos en los principales comercios del país. Rest Zone cuenta con resortes encapsulados que reducen la transmisión de movimiento, además con espuma de alta densidad como el látex y memory foam, y a su vez con telas importadas certificadas con tratamientos antimicrobiales. Si estás buscando noches más reparadoras y días más productivos, ¿qué estás esperando? Ven por tu colchón por un... Buenas noches, Costa Rica, muy buenas noches, fiebres de los toros. Les saludo a Freddy Rojas y como todos los jueves, complacido, cargado de energía de estar con ustedes y compartirles lo que nos gusta, como lo es los toros. Bendito sea Dios que se tiene el material, que hemos podido hacer realizar algunos eventos y por supuesto llevárselos a todos ustedes. Muy buenas noches y espero que estén muy, muy confortables cada uno en sus hogares. Muy buenas noches, don Manrique Villalobos Ledesma, el chico paseador. Buenas noches, Freddy, buenas noches, compañeros. Un jueves más, súper emocionado a compartir este programa que le traemos hoy. Muy bonito, la verdad, la primera fecha del campeonato de este 2022. Esperemos que sea la primera de muchos. Que compartan la transmisión, Freddy, porque ya tenemos gente conectada de Panamá, de Liberia, de San Ramón, de Paquera, de está Perico ahí también, está Josué Navarro, hasta Upala, Chachalaco, el famoso lanzador de aquí cerquita, Esteban López. Así que compartan la transmisión, amigos. Iniciamos. Excelente, excelente, por supuesto. Y más bien es la segunda fecha de campeonato, porque la primera había sido en Esparza. Don Vinicio, ¿dónde estará Vinicio? Mi gran amigo, el Popi. Bueno, yo soy Vinicio, a toda la gente que nos acompaña. Una noche más de eso que tanto nos gusta, que tanto nos apasiona. Como muy bien dijo usted, la segunda fecha de campeonato de hacer de Costa Rica, desde un lugar muy bonito allá de Morelos de Nicoya, donde nos atendieron de las mil maravillas. Allá, por allá estuvimos el 31 de diciembre y iniciamos de una vez con este gran material que tenemos el día de hoy, Freddy. Excelente, excelente. Por ahí David, el hijo de Chandy, anda ya en las corralejas en Colombia. Vamos a tener un poco de material eso en programas venideros. Vamos a invitar a don Germán Carballo Segnini, a Macho Carballo, para hablar la próxima semana en un programa de antaño cargadísimo de jugadas, y lo vamos a hacer muy ameno, con mucha picardía, como lo de Germán Carballo. Nos trasladamos hasta Moracia de Nicoya, un lugar que viven los toros, que son súper apasionados por la parte taurina,
y cómo nos complace de que quedaran muy satisfechos con el evento. Un evento de 12 jugadas que en hora y 25 minutos ya habíamos salido, Vinicio, y usted estuvo por allá presente. Así es, Freddy, un evento súper rápido, en hora y 25 minutos logramos concluir ese evento, un evento que estuvo muy parejo, con excelentes ganaderías, como fue Hacienda La Montaña, los hermanos Salgado y Beta de Monte, y con toda la planilla de hacer de Costa Rica. Así que, sin más que esperar, Freddy, a lo que venimos. Claro que sí. Para Carlos Ávila, saludos y bendiciones desde Atenas. Para Mauricio Brenes, qué bueno, Mauricio, no se pierde un programa de hacer. Mauricio, allá va a estar heladísimo, Cartago. Para Horacio Carvajal también, para Ganadería Grof Velázquez, de mi hermano, de Roberto Velázquez, allá de nuestro hermano país Panamá, qué buen amigo tenemos por allá. Y para toda la gente que sigue, Fabricio Venegas, desde La Garita, conectado, Manrique, y la gente sigue conectándose, y gran cantidad de amigos. Así es, Freddy, ahí cerquita está Alex Salgado y Omarcito Cepeda, la gente grande, Ganadería Hacienda La Montaña y los hermanos Salgado, que van a estar, vamos a vivirlo en este evento que vamos a presenciar ahorita en Moracia. Por ahí está Robert Pérez, Pino Rojas, Pinito, hasta Liberia, saludos, mi amigo Alexander Acuña, José Rojas, mucha gente, está la planilla en sintonía también, Freddy, por ahí está Nona, por ahí está Uriel Víquez Filo, por ahí está Wilmer Carranza Mino, el actual campeón, que sabemos que no se pierde en un programa. Claro que sí, para Gretel Zabaleta desde Estados Unidos, conectada, Warner Rivera, Dieguito Rodríguez, también de Ganadera Suyapa, que está compartiendo con nosotros, Pablo Chávez y gran cantidad de gente, por supuesto, para todos, la mayor bienvenida a su programa de Hacer, porque Hacer es Hacer. En el control master, Andrew, Jorge, Federico Lancheros, vamos a irnos de una vez con las imágenes de lo que fue Moracia de Nicoya. Como lo decía al principio, un lugar que viven mucho la parte taurina, que viven los toros de monta, y por allá estuvimos con tres ganaderías en el último día del año, en un evento que nos dijeron, los traemos, pero que el evento sea rápido, que el evento sea ágil, y gracias a Marcos Hernández, a Brian Andrés Murillo Artavia y a las ganaderías que estuvieron presentes, porque el evento fue sencillamente rápido, y es lo que quería la gente. Así es que, ¿qué le parece si nos vamos hasta Moracia de Nicoya? Porque Colono Agropecuario, a la par del que produce, se trasladó hasta Moracia de Nicoya, ya cuando estaban las iniciales del evento, lleno completo, gracias bendito sea Dios, la gente con su tapabocas, la gente disfrutando del evento, y querían ver toros desde Moracia de Nicoya, y las imágenes, gracias a la alianza que tenemos también con Canal 36 de Guanacaste, para Memo Vázquez, para Mundo, para todos, para Roger Ajun, para David Peiti también, que ya tuvimos el placer de conocerlo, y créanme que vienen cosas muy, muy importantes. Esta es la plaza, la toma del dron, y se va a venir Ganadería Beta del Monte, Vinicio, usted que estuvo por allá. Así es, Freddy, arrancamos la primera con André y David, y el que monta ese toro, el vaso de leche, André David Díaz, en ese toro que sale al frente y que se queda durísimo arriba del vaso de leche, que nos regaló una linda jugada esa noche, un evento que fue rapidísimo, y también agradecer a nuestro buen amigo Mauricio, Freddy, que nos acompañó también ese día con la parte de los jueces, a Mau y a nuestro buen amigo Huevecho también, que estuvieron ahí acompañándonos ese día. Claro que sí, aquí está la primera jugada con este muchacho, con David, en este toro el vaso de leche. ¿Cómo nos complace ver este toro de los difíciles, de los toros de potencia? Ahí lo tenemos, cómo se vuelca izquierda, derecha, es tan rápida la toma y la salida del toro que no permite ver, también ver a uno de los grandes, a Giovanni Hernández, y a uno de los toreros nuevos también, el lazo que llega con esa bailarina, la inversa, y se va a venir Luis Pérez, que se va a montar en el charralero. Ahí están las imágenes de este lindo toro, y qué bonita esta toma desde arriba, vean, donde el muchacho pide puerta, recto, completo, y sale este toro de nombre El Charralero, definido. Aquí se le va la espuela, la logra cazar, y por supuesto, parte de lo que es el evento de Hacer de Costa Rica allá en Moracia, Vinicio. Así es, ese charralero de Ganadería Beta del Monte, que dio problemas en la manga, pero ya cuando el muchacho pudo aprovecharlo, lo desocupó de buena manera, y un excelente trabajo también de los toreros de ese día, como lo ves a Potillo, y también nuestro buen amigo Jeremy Badilla, que nos acompañó ese día. Y Freddy, ¿qué necesitamos para tener nuestros buenos animales para que estén en óptimas condiciones?
Claro que sí, ya vamos a venir con el nuevo modelo de Monteco, líder en salud animal. Y recordar, para prevenir todo lo que son las hemorragias en sus animales, tenemos Hemostop K, obviamente que es uno de los productos que viene reforzado con vitamina K para cuando hay una cortadura, cuando hay una operación y usted necesita que su animal esté en buenas condiciones, lo obtiene en cualquier farmacia veterinaria. ¡Así se cae! Luis Pérez de este toro, el charralero, y Garner, después conversaba conmigo, y sumamente contento por el desempeño de sus ejemplares. Aquí lleva este muchacho con ese floreo y que se lleva el toro. Y se van a ir este Cachoscurros con Warner Rodríguez, el espigado de Aceite Costa Rica, Vinicio allá de San Carlos. Así es, se viene con Warner Rodríguez en este toro de nombre, el Cangreja, que sale al frente durísimo arriba, lo que estamos acostumbrados a ver el toro. Un toro que esconde muy bien la cabeza, que se mete en una redondera de potencia. Sin embargo, la pulga, le logra aguantar la redondera, jala muy bien el cuerpo hacia atrás, Freddy, para no perder el timón del toro. Y ya en el momento en que el toro no le da más, excelentemente hace el desocupe. Esta fue la jugada número 3 ese día, ya desde Moracia de Nicoya, un 31 de diciembre, Freddy. Y gracias a todos los que estuvieron presentes. Y yo les recuerdo que si usted quiere usar ya en la temporada de verano y lucir bien, protegerse de los rayos ultravioletas, somos Sombrero Dragón, los originales. No se deje engañar con imitaciones porque están vaciadas en la calle. 84410810 es el número de teléfono de Sombrero Dragón, tu sombra protectora. Ahí lo tenemos y ahí tenemos a Warner en ese Cangreja. Qué toro más elegante por su tipo de juego. Allá desde Nuevo Arenal, al igual que Fabiolita, la hija de mi amigo Javier Resortes, que está full sintonía allá desde Nuevo Arenal de Telarán para Fabiolita. El saludo especialísimo para su mamá, para su papá, que son fiebres de Aceite Costa Rica. Y ese rodado que llegó, y Jeremy, de los incorporados nuevos en Aceite Costa Rica, y el llenazo que teníamos, Manrique. Pero dígame, ¿qué dice la gente en redes sociales? Freddy, saludar a Armando Medellín hasta San Buena, qué lindo lugar, y vamos a tener un muy buen evento pronto por ahí en San Buenaventura, nos acostumbra mucho a tener eventos de calidad. Saludar a Eduardo Cubero y a Oscar Cubero, que nos preguntan cuándo vamos a estar en Cóbano. Pronto estaremos en Cóbano, ya te esperarán noticias. Delver Castro hasta Jacó y Michael González. Warner Rivera, saluda a toda la gente de ganadería Valle Azul, una de las ganaderías importantes que tenemos en hacer. Freddy, Megatrópico, alimentos 5 estrellas. Claro que sí, aquí vemos el sedoso, que era la jugada que presentábamos con Jorge Sequeira. El toro ve la puerta abierta y gracias a Dios es un toro manso, no pasó a más. El lazo que llega para llevarse este sedoso, y recuerde, Megatrópicos, alimentos balanceados 5 estrellas para sus animales, lo mejor para cerdos, para pollos, para ponedoras, para perros, para ganado vacuno, para ganado lechero. Y se alista otro torazo, porque este es el cirujano de Beta del Monte y lo monta Luis Tobal. Hacia adelante, pero el toro tiene una particularidad, el toro retuerce muy bien atrás, ya aquí se acuerda de jugar en su propio estilo, y gracias que no sale golpeado este muchacho en una jugada de dificultad de movimiento del toro, por cómo se va, cómo se le van los remos a este toro de nombre el cirujano de los toros especiales que tiene Beta del Monte. Vean, en martilleo, en corto, ahí es donde el toro empieza a cobrarle al jinete. Lástima que se le van las manos, las extremidades delanteras, pero aún así, bien por un toro que le da continuidad y buen jinete también. Buen jinete porque le aguanta por lo menos el tiempo de calificación. Tino Miranda dice, buenas noches. Mauricio Montoya, Michael Gutiérrez de Desamparados, va a venir el lazo, vean. Con ese caracol lo cierra de muy buena forma. Para que un evento sea ágil, para que un evento sea así, tiene que ser con muy buenos lazadores, y ese día los tuvimos. Y Brian Murillo, se va a venir Muñequillo en el último deseo, Vinicio. Así es, ahí tenemos a Muñeco con ese toro que sale completamente a la redondera, que a la derecha, bien sentado Muñeco. De hecho, creo, me parece que él agarró el tercer lugar ese día en ese evento. Viene el impas del toro, toma un segundo aire, y Muñeco que venía a caerse en Palmares como 3 días antes de ese evento, y aquí logra recuperarse. Ahí tiene que ir recuperando Muñeco poco a poco. Recordar que Muñeco viene de una lesión y otra vez está queriendo volver a agarrar ritmo, y nos vamos con la siguiente jugada, Freddy. Sí, más bien viendo la repetición de ese toro, el último deseo, y recordar, ahí vemos a Rubén Leiva, saludos desde Miami, vemos a Marvin Hernández, Patilla también, mi hermano Patilla, hoy estuvimos chateando en la mañana y hablando un poquito de Abraham, su hijo, que
hace tiempos que no lo veo. Para Deimer Castro desde Jacó, oiga lo que dice este muchacho, Mauricio Montoya, saludos cordiales. Desde los 80 soy seguidor de Hacer de Costa Rica. Cómo nos honra, cómo nos complace escuchar eso, Mauricio. Bendiciones para usted también. La parte final de Brian Andrés, que le pidió el prestado el pantalón a André Arce. Así lo desocupa. Y Jeremy, qué manera, Jeremy, de torero de los nuevos en Hacer de Costa Rica, que va a estar incorporado esperando pronto las aperturas. Y aquí tenemos a este muchacho floreando. Sí. Pase ese último deseo. Vea qué llenazo, Vinicio, dígame. Claro, ese día, bueno, con todos los protocolos que dicta el Ministerio de Salud, y ese día teníamos 6 lazadores. 6 lazadores, increíble. Vea, este es el Guaco. Ya estos son los hermanos Salgado. Y ahí este jinete es Wilber Carranza, el popular Mino, que es el actual campeón de Hacer de Costa Rica de ese campeonato relámpago. Lo puso en aprietos y se cae el campeón. Vean una pareja de muchachos trabajando. A Jeremy por un lado con el capote y a Giovanni Hernández Zapotillo por el otro lado. Así llega el pegue de las espuelas, completamente transparente con jueces. Y Ricardito Rivera, el Pofi, ahí está conectado, otro de los montadores de Hacer de Costa Rica, que también sigue en la planilla, sigue filo. Tenemos un gran equipo de trabajo en la parte de los montadores, con los mejores toros, y por supuesto esperando nada más el banderazo, porque eventos y lugares tenemos para compartir. Se cayó Mino, hasta los grandes tocan suelo y los toros también los paran. Jeremy y Giovanni Hernández, vean esa pareja porque eso va a dar de qué hablar. Malcolm Arias, saludos desde Panamá, Freddy, buena programación. A Giovanni Garro y a Brian Menegas, el saludo. Saludos, por supuesto, Malcolm. Y este otro de los torazos que tiene los hermanos Salgado, Vinicio. Así es, ahí se viene el campesino con nada más y nada menos que André Rodríguez, uno de los montadores más estigados a nivel nacional. Y ese campesino que sale al frente, que se queda ahí y le siente la espuela de André cuando el toro hace el impas, y una vez viene el desocupe y vemos la salida del toro durísimo arriba, viene el reventonazo, el cambio a la derecha, y completamente de una vez cuando para, André inteligentemente hace el desocupe. Rey, yo le tengo que ir, si necesita algún examen de sangre o alguna prueba COVID para salir del país. Para usted que es tan peligroso, pruebas de paternidad, pruebas COVID, hacen servicio a domicilio, laboratorio Esquipula, 6181-6840 con Brandon Jiménez. Un profesional en todo el sentido de la palabra, Brandon, allá desde Santa Cruz, ahí está Laboratorio Esquipulitas, y los resultados también se los llevamos hasta su casa. Contáctenos a ese número de teléfono que apareció ahí, 6181 y 6840, la parte final. Aquí se despide el espigado del grupo, viene la parte, vean el llenazo que tuvimos allá, y se va a venir el modelo con Michael Pérez, después de muchísima dificultad, qué toro. No solo lo bueno, sino lo lindo. ¡Qué mole de carne tienen los hermanos Salgado con este modelo que se termina quitando a Michael Pérez! Desde Upala venía este jinete, el toro allá desde la zona de la playa, allá desde Puerto Soleil de la Cruz, ahí está Piche, ahí está Jalisco, gente que estimamos muchísimo, por supuesto, no solo por los toros, sino por la calidad de persona que son ellos, así que para ellos el saludo especialísimo. Heiner Esquivel dice, me encanta ver el programa, muy bueno. Uriel Víquez, claro, Filito, ya casi volvemos para ver a ese chamacazo que tenés, por supuesto, el saludo para Luca y para Caro, porque son familia de Aced de Costa Rica. Víctor Julio Barquero, seguidor de Aced. Omar Miranda desde México, Manrique, le estoy quitando el brete. Totalmente, Rey. Rey, algo a rescatar en esa zona de Moracia, de Caballito, de Corralillo, San Juan, es la calidad de las asadores que hay en esa zona, Freddy. Alexander Solís, Yair Arrieta, Jara, Vichy, Warner Wando, Rogelio Durán, y seguiríamos hablando. Ya vienen los hijos, la otra camada de espectaculares asadores. Claro que sí, por ahí está Wilber Méndez de la Asociación de Desarrollo de Birmania de Upana. Wilber, contáctenos y le llevamos toros y le llevamos montadores a Birmania. Hace tiempos que no voy a esa linda tierra fronteriza, así es que Wilber, contáctenos y nos vamos para Birmania. Ahí vemos a Jeremy, ahí llega el desocupe de ese tremendo toro de nombre El Trago Amargo con Kevin Morales, y aquí está una repetición más. El toro se arrecuesta, se le queda pegado un poco el falso, pero es de los toros definidos también que tiene Hacienda La Montaña, de Don Joel, de Kevin, de Omar, de todos nuestros amigos. Eduardo González desde Panamá, David Guido,
¡Qué cantidad de gente! Marvin Rodríguez y Alexander Aguirre. Por supuesto, Cejas, otro de los toreros de Acer de Costa Rica con Jeremy, parte importantísima, que lo que están es esperando desenrollar ese capote, chiquillos. La Coruña, espumas y colchones, 2450, 3495, 2450, 3190. El número de teléfono, estamos en todos los almacenes de electrodomésticos, o contáctenos y le decimos dónde está un colchón La Coruña. Aquí tenemos las imágenes gracias a Anexión TV, Canal 36 de Guanacaste, Manrique. Rey, los toreros patrocinados por Coruña, ahí los vemos estrenando unos lindos capotes, gracias a nuestro patrocinador La Coruña. Rey, ahí está Randall García, Nicaragua, en sintonía. Alonsito Retana, Zaguapi, les saludo, mi amigo, mi madre, Mayra Ledesma, por ahí está en sintonía. Carlos Barquero, Perico y José Rojas, que siempre nos acompañan. Sí, cómo vemos cantidad de gente y cómo vemos este lindo toro de nombre El Tragomargo. Ahí llega Zapotillo para terminar de desgastarlo. Qué toro más levantado ese toro. La gente lo disfruta al máximo y se va a venir Luis Valerín en el tunante. De los toros nuevos de Hacienda La Montaña, uno de los toros curiosos, de los toros que juegan delgados, de los toros que son silacos, como dicen allá en Nicaragua, pero que le meten carne y tienen que irle conociendo. Obviamente, llevaba a Luis Valerín, que a la postre, días después, Valerín es el campeón de Pedregal, allá en el evento, montador de Acer de Costa Rica. Así se desocupa un toro, como lo hace Luis Valerín, dinastía de esos Valerines, y por supuesto, un placer tenerlo con Acer de Costa Rica. Aquí tenemos la repetición de ese toro de nombre El Tunante, le dejaron el mismo nombre que tenían, así es que vamos a irlos midiendo. Saludos, oiga, a Kevin Cubillo desde Talolinga, de Nicoya, Benjamín Carrión, mi hermano, ese Benjamín allá desde mi hermano país, Panamá, desde allá se vino, se trajo ese toro el pulmón, y ese toro el pulmón se quedó por acá, ahí lo vamos a ver próximamente, está lindísimo el toro. Por supuesto, el saludo a Benjamín y a toda su estimable familia, a Breiter Cedeño, cantidad de amigos tenemos allá en nuestro hermano país Panamá. La parte final, Vinicio, de la jugada del tunante. Así es, bien sentado Valerín, ese toro el tunante, un hermoso gargantillo de la Hacienda La Montaña. Salud para Fabiolita, la de los otros que ya me pasaron un mensajito por ahí, y a toda la gente que se ha conectado, Freddy, y yo sé que ya pronto vamos a tener buenos eventos para que todos se dejen llegar y contáctenos. Estamos a su entera disposición con bueno, un staff muy bueno de narradores, de montadores y ni qué decir ganadería, Freddy. Sí, por ahí está Quique Ruiz de Cañas, estás vos, su servidor Freddy Rojas, Roberto Hidalgo. Así es que esperen sorpresas con Acer de Costa Rica porque estamos deseando, Freddy, nada más de que den apertura. Dígame, Vinicio. Usted hablaba del montador campeón de Pedregal, pues también tenemos en sintonía al ganadero campeón, Normita Lobo, aquí en los hermanos Lobo, y Torazo el Charrito, que fue campeón en Pedregal, está en sintonía también, al igual que Mario Arroyo y Norman Solera hasta Quepos. Claro que sí, ganadera allá desde Quepos, Normita, para usted, para Marvin Chaca, para todos, y esto es un torazo que estamos viendo con Wainer Pérez, montándose en el bandolero de 900 y resto de kilos. Cómo se mueve ese toro, cómo se aparta y cómo se termina quitando a un jinete. La pegada de espuelas, evidente, recta, completa. Ahí el toro lo empieza a meter. Le tiene que meter las manos para tratar de equilibrarse, pero de muy buena forma el toro le gana la partida. Más bien, a Jorge ahí en el Control Master, si puede retroceder esta jugada, si nos puede dar otra repetición en cámara lenta, para que ustedes vean, desde la pegada de espuelas, es importante que se vea una jugada y que se analice. ¿Por qué? Porque hay jueces de manga, porque hay personas que cuidan sus toros, y la defensa de un toro, obviamente, es que un montador salga recto, que un montador salga en una posición correcta, y a pesar de que el toro está con un doble falso, que para mí el doble falso es perderle un poco a la parte de la viveza de la jugada del toro, aquí tenemos, vean la pegada de espuelas de este muchacho, rectas, los talones, las puntas de los zapatos se le ven donde llegan, y el toro se aparta, definido, levantado el tercio trasero en un toro que tiene una condición corporal espectacular, es un toro de más de 900 kilos, y qué forma. Jeremy le llega al toro, le llega a Zapotillo, y eso es lo que tienen que hacer unos toreros. Felicidades, y obviamente que nos faltó
Cejitas Aguirre, pero lo teníamos trabajando esos días aquí en Palmares, así que le quedaba más chambita, ¿verdad, Cejitas? ¡Qué forma de salir este tremendo toro! Y Rodolfo Mata dice, saludos desde Boca Ratón, Miami, excelente transmisión, conectado, Iván Cibaja, Félix Javier Barquero Umaña, desde dice, me saludan a Coyotillo Valerín, dígale que si se acuerda del bengala de Gerardo Retana, seguro no se va a cortar, se pintó el pelo, se fue para la final de Tilarán y se lo terminó botando el toro. ¿Qué imagen, Manrique, para cerrar el evento allá desde Moracia? Qué espectáculo, Freddy, y felicitar también a Canal 36 por esa excelente transmisión que vienen dando, vienen mejorando con mucha calidad de equipo, con muchas transmisiones en vivo de los eventos, Freddy, eso es muy importante. En muchas comunidades, Canal 36 se va a acercar, va a transmitir en vivo, eso le ayuda mucho, le da mucho realce a las comunidades, así que aprovechenlo y contáctelos, estamos trabajando muy de mano con Canal 36. Sí, claro, y más bien ya estamos con Cunito Lumbí, que lo tuvimos en un programa la semana pasada coordinando, porque el 6 de marzo nos vamos a hacer una transmisión en vivo desde Nicaragua, desde allá, desde Rancho Lumbí, ya estamos en las coordinaciones, porque Anexión TV, Canal 36, Roger Ajun y todo ese equipo de trabajo, nos vamos a ir al epicentro de los toros en Centroamérica, Rancho Lumbí. Ya vivimos la primera parte de lo que fue el evento de Moracia. Gracias por continuar con nosotros. Se van a venir jugadas espectaculares de un evento que se vivió en Palmares, donde vamos a tener a Ganadera Cuatro Reinas, Hacienda La Montaña con otros toros, y vamos a tener grandes jugadas de Hacienda Las Palmitas. Después del pequeñísimo corte comercial, venimos, porque hacer es hacer. Megatrópico, alimentos balanceados, 5 estrellas para sus animales, para cerdos, para gallinas ponedoras, para pollos de engorde, para ganado vacuno, para caballos. Megatrópico, porque sus animales se lo merecen. Somos Megatrópico, tenemos muchos años de estar con este programa y nos sentimos muy satisfechos con los resultados. Megatrópico, porque sus animales se lo merecen. Trabajo, duración, elegancia. En el territorio del costarricense, Sombrero Dragón está siempre presente. Calidad, desarrollo e innovación desde 1987. Sombrero Dragón, los originales, no acepta imitaciones. Encuéntralos en los principales comercios del país.
Hoy les voy a mostrar la línea premium de los colchones Coruña. Vamos a conocerlos. Esta línea se llama Rest Zone. Cuenta con resortes encapsulados que reducen la transmisión de movimiento. Además, con espuma de alta densidad como el látex y memory foam. Y a su vez, con telas importadas certificadas con tratamientos antimicrobiales. Si estás buscando noches más reparadoras y días más productivos, ¿qué estás esperando? Ven por tu colchón Coruña. Gracias por continuar con ACET, porque ACET es ACET todos los jueves, 8 de la noche, en su programa, aquí en el Facebook Live, en el Facebook en vivo, para todos ustedes. Con repetición los sábados, 4 de la tarde, en Canal 36, en Anexión TV, para todo Guanacaste, y en Antena 6, los martes a partir de las 8 de la noche. Ya vivimos la parte de actualidad, y vamos a hacer una remembranza, una retrospectiva de lo que fue Palmares, no de mucho antaño, 2017, para revivir algunos toros que eran espectaculares en ese momento y por supuesto para ver lo que era un evento que para estos días eran las fechas o son las fechas. Teníamos un evento previsto para el próximo 29 de enero acá en Palmares, donde iba a venir Hacienda La Montaña, donde iba a venir la gente de San Carlos, donde iba a venir Beta del Monte, donde iba a venir Don Jesús Chan con sus mejores ejemplares, por citar algunas de las ganaderías que iban a estar. Pero bueno, bendito sea Dios, respetamos los protocolos sanitarios, respetamos los mandatos del Ministerio de Salud y esperando que esto pase pronto. Pero nos vamos a Palmares 2017. Porque Colono, a la par del que produce, siempre hay un Colono cerca de usted con los mejores precios, con lo mejor en servicio, con los mejores productos. Doña Julia Tencio, las hermanas, Perico, Don Joel, la gente que se hacía presente en las fiestas de Palmares 2017. Manrique, vea qué imágenes. Qué lindo, Fray. Ahora que pasamos fin y principio de año ahí con Repretel, un escenario envidiable para cualquier comunidad, unas instalaciones impecables, con parqueo, con seguridad, y ha sido la casa de ACET durante muchísimos años, Freddy. Ahí vemos una planilla montadores característica de ACET, de lo mejor que hay, con grandes amigos como siempre que nos acompañan. Ahí está Omarcito Cepeda, en las palquitas. Qué calidad de ganadería, Freddy. Toda la nietada, ahí vemos a Marcos Obreón, ahí vemos los lazadores que estuvieron, San Carleño, Jupitas, que no por alabarlos, pero qué pareja de lazadores, de lo mejor de Costa Rica. Se le riegan a uno las babas viendo a esa gente amarrar en un redondel y junto con Alonso Retana. Vea lo que está bailando ahí. Jorge, si me puede echar esa imagen para atrás un momentito de la gente bailando, porque esto vale la pena mencionarlo. Antes de este extranjero que llegó a disfrutar un evento de hacer, ese que está bailando ahí, de blanco, más atrás, es nada más y nada más y nada menos que Israel Villegas, Garrapata, que estaba presente en el evento, y hoy Garrapata está de cumpleaños, hoy Garrapata está de manteles largos ahí con Perico disfrutando. Vea qué cintura, ¿ah? ¿Ah? Es un huevo bailando ese muchacho, ¿ah? Así es que, hey, que Diosito me lo bendiga siempre a Israel Villegas, un fiel seguidor de ACET de Costa Rica, y es parte de ACET de Costa Rica en un evento, Manrique. Me uno a las felicitaciones a Garrapata, y oiga lo que nos dice Leo Cruz, casi nada. Sí, lindísimo Palmares, lástima que se nos terminó. Por supuesto, nada más el chico Fraiche de San Ramón de Costa Rica. Y la primer jugada, Rolando Corea en el Zanate de Hacienda Las Palmitas, el popular palito en este lindo ejemplar. Y cómo se reviven las jugadas, cómo se reviven los toros, un toro pequeñito que venía de Hacienda La Pinta, de Don Martín Vallejos, y así se vivió esa primer jugada, libre de manos, alegre el toro, con buenos movimientos, y con un muchacho muy plástico a la hora de hacer la jugada, muy elástico en el subtipo de juego, y Harrison Rojas, Gabriel Muñoz, saludos, Mauricio Montoya, dice, para hoy estoy cumpliendo años y viendo la programación, así que Mauricio, para usted también el saludo especialísimo. David Morales,
Buenas noches, mi amigo Freddy. Un fuerte abrazo para los ahí presentes. Saludos desde Cortés de Bosa, desde la tierra de don Gerardo, de Alonso, de Anselmi, de toda esta estimable familia. Desde el distrito de Barú, zona sur, Iván Cibaja. Qué cantidad de amigos, Manrique. Así es, qué bonito, Freddy, que nos acompaña gente de frontera a frontera, mucha gente del sur hoy, por cierto. Por ahí está Brian Leandro Arias, hasta Costa, Luis Ángel Morales de Quepos, Javier Rivera, Johnny Carvajal, muchísima gente, Freddy, Jairo Moragas, a Nicaragua, que sabemos que no se tiene un programa, Breiner Peña, Filomeno, saludos, Filo, a usted, a mi sangre. Claro que sí, vean aquí el Nico Llano, de Hacienda Las Palmitas, montado por Francisco López Pérez, Ayayín de Cañas. Ahí tenemos a este toro que ya no se cuenta entre los vivos, pero que era de los toros difíciles. Para la planilla de montadores de acero que sigue la transmisión, gracias por estar con nosotros y ser parte. Luis Ángel Morales Gamboa dice, buen programa, saludos desde Quepos. Recuerde, Coruña, somos espumas y colchones, 2450-3495, 2450-3190. Lo mejor en colchones, la mejor calidad y los mejores precios es Coruña. Si usted quiere hacer una inversión, créanme, yo tengo colchones La Coruña y es lo mejor que puede tener. Usted en cualquier almacén de electrodomésticos o en cualquier punto de venta nos contacta al número de teléfono en el Facebook Coruña. Ahí tenemos la dirección para que se haga presente que usted con un colchón haga una mejor inversión. Se cae ese Sayayín y se cae ese Nicollano. Y se va a venir Ganadera Cuatro Reinas con Giancarlo Rosales, el popularísimo Peterete. Ahí está la imagen de ese toro, los lazadores, que iba a llegar el lazo. Y se va a venir esa jugada, Vinicio. Así es, Freddy, un evento muy bonito que se dio allá en Palmares. Y bueno, se me fue el internet acá en el teléfono, pero me imagino que se lo puede ver por ahí, porque aquí no tengo el monitor ahorita, Freddy. Claro que sí, de las jugadas difíciles de un toro choto, chivo, impresionante, y se termina quitando a Peterete, de los montadores espigados en ese momento. Aced se ha caracterizado siempre por tener un montador grande, y en ese momento era este muchacho Peterete, desde Paquera venía, y aquí se lo termina quitando este torazo que andaba haciendo de muy buena forma sus jugadas, venir desde Paso Canoas hasta el redondel de Palmares era hacer espectáculo, y aquí se termina quitando a Peterete, espectacular el toro. Rodolfo Mata dice, un abrazo para mi sobrino y campeón Uriel Víquez Filo desde Boca Ratón, Miami. Oiga, Rodolfito, gracias por supuesto, y para Filo, para todos ellos el saludo especialísimo. Edna Marita, Harrison Rojas dice, excelente programa, y la gente sigue comentando el evento. Se va a venir el relámpago con Jason Arias, que es montador actual de Alcet de Costa Rica, pero que sufrió un desgarro, esperando su pronta recuperación, y que estos días que no monta le sirvan de muchísimo para que volvamos ahora a finales de febrero, mediados de febrero o principios de febrero, porque tenemos fechas casi en todas las semanas de febrero, pero hey, es por el tema sanitario, ¿verdad? Aquí está la jugada de un toro que era rapidísimo y que era muy elegante, Manrique. Claro que sí, Freddy. Hay algo que rescatar, Freddy. Hemos recibido llamadas de muchas comisiones de fiestas que quieren que los acompañemos en las comunidades y nos dicen gracias, gracias por acomodarnos al presupuesto de la comunidad. Nos dicen que llaman a otras empresas o a otros grupos y que sale muy caro, que agradecen mucho a Seth, que aparte del espectáculo que dan, está del lado de la comunidad, porque sí, sinceramente nos acomodamos al gusto, a la ganadería que quieran y al precio. Sí, eso es muy importante. El tema ACET es ayuda comunal, es desarrollo comunal para las comisiones, para los pueblos. El hecho de hacer un evento de toros es tratar de llevar las mejores ganaderías o los mejores montadores y de hacer bien las cosas. ¿Para qué? Para que el pueblo tenga el dinero para comprar un saquito de cemento, para comprar un metro de arena, para comprar un metro de piedra, que disfruten un evento. Pero que la gente que vaya a un evento de hacer, lo disfruten y sepan que las ganancias no se van para otro lugar, se quedan en el pueblo. Y aquí vemos a José Antonio Álvarez con ese lazo que llegaba a un solo cuerno. Wilber Carranza se iba en el Rey del Cielo. Tremendo el toro, ¿ah? Wilber Carranza, a mí no, Freddy. Sí, el Rey del Cielo, de Ganadera Cuatro Reinas. Y Wilber Carranza es uno de los
montadores, el actual campeón de ACES de Costa Rica, que Wilber Carranza, en ese momento era montador de Chito Cubero y fue a acompañarnos en el evento. Ahí está la jugada de Wilber Carranza, cómo le pica la espuela, pero cómo un montador de esas condiciones le vuelve a cazar la espuela y lo vuelve a juntar y le hace una jugada de muchísima dificultad de movimiento, por supuesto, y de muy buena forma, Vinicio. Freddy, lo que estamos acostumbrados a ver en Mino, ¿verdad? Un toro que sale de frente, que se le mete a la vuelta, que le pica la espuela, pero Mino tiene un coraje, una forma de sentarse en los lomos de un toro y una valentía de que él no afloje en ningún momento. Él más bien trata de ver cómo recupera nuevamente la espuela para terminar en una excelente jugada. Y hoy por hoy, el campeón de ACES de Costa Rica, 3 años después, Freddy. Sí, qué buen detalle ese, ¿verdad? 3-4 años después, ya Mino Garranza siendo campeón de ACES. Ahí está el desocupe, no sin problemas. Le hace el desocupe a esa jugada de un toro que era de Rico Calderón, allá desde la zona sur, y el lazo que llega para llevarse a este tremendo toro en un lindo caballo pinto. Emilio Centeno se va a montar en el desvelo de Hacienda La Montaña, y cuando eso, el desvelo, era un desvelo para muchos, y vean por qué. ¡Duro! ¡Uy! ¡Qué forma de salir ese toro! ¡Qué impresionante la potencia! Jorge, más bien si me lo puedes echar para atrás para verlo. Aquí está la cámara lenta y Gabriel Gutiérrez suelta el falso de la puerta. Levantado el toro, lo mete adelante, lo pasa, lo despega y le dice: papito, aquí no más. A la gente que está siguiendo la transmisión, ¿qué les parece este desvelo? ¿Qué les parece la forma como despega a un montador y un toro que, si mal no recuerdo, venía de Hacienda Las Lajas de don Ronald Arauz, allá desde Nicaragua? Desde allá se vino. Y sencillamente espectacular el toro. Ahí está la repetición, vea, desde la salida. Eso es dificultad de movimiento en un toro. Vean, levantado el toro. Ahí empieza el toro a retorcer y a patear alto en la manga de salida. Vean Emilio Centeno como lleva la cabeza casi pegándola en la parte de arriba. Aquí el toro cae y de una vez se devuelve. Ahí no tiene sostén Emilio Centeno. Lo conecta, bendito Dios, andaba con casco y chaleco, y lo termina despegando de forma espectacular. Este toro, el desvelo, en ese momento era de los espectaculares de Hacienda La Montaña. Y vean cómo se vuelca, cómo, ahí está la imagen, vean qué forma de volcarse y de congelarla, Jorge en el Control Master y Emilio Centeno allá en el suelo. Espectacular. ¿Qué les parece? Wilber Méndez dice: durísimo, el desvelo. De mis respetos, decía Brian Leandro, dice: buenísimo JJCG, buenísimo ese toro, y la gente comenta, por supuesto, es lo que nos gusta. ¿Qué les parece este tremendo toro de nombre El Desvelo de Hacienda La Montaña? Dice Luis Manuel Gutiérrez Gurdián, ex toro de Nicaragua, claro, de una tierra que ha dado toros espectaculares, y este no menos. Y tras de eso, lindo y bueno y bien cuidado. El lazo que llega de Pancho, que hacía sus primeras armas para llevarse este toro. El modelo de ACES, Alexander Aparicio, en el cascabel de las palmitas, Manrique. Hey, un toro que dio mucho de qué hablar, que estuvo en finales, definitivamente un toro que daba lugar. Hey, para contar un poquito de ese desvelo, se vino una camada de toros con el Humilde y con el Tigre Rojo, creo que era el otro. Ajá. Que se trajo con el 3 toros de mucha calidad. Y reventó las redes ese desvelo. Por ahí dice Esteban López Corazo. Preguntan que si era de Panamá. Claro que sí. Brian Leandro Arias dice: qué toro el desvelo, mis respetos. Wilber Méndez: qué toro más calidad. Saludos, Freddy. Esteban López, Luis Parra. Muchísima gente, Freddy, que sigue sorprendida con ese toro. Sí, este toro, el cascabel, venía de Upala, de Ronnie Sobo, un gran amigo allá de Upala. Se vino a las palmitas. Ahí intercedí yo para que el toro viniera a esta ganadería amiga, por supuesto, de Añales, y de muy buena forma fue de los toros que les ha dado gran resultado, que les dio gran resultado, y en este momento era de los toros clase A que tenía Hacienda Las Palmitas. Dice Wilber José Carranza, por supuesto, Mino, llamado el Guapote en Nicaragua, así se llamaba ese desvelo, y aquí está ese cascabel, y se va a venir Andrés Vega montando el presumido. Qué toro más lindo este presumido. El nombre lo dice todo.
y lo bueno que era. Vean, definido, redondero, elegante, el presumido de Ganadera Cuatro Reinas, de Doña Julia, de José Carlos y de toda esa estimable familia. De muy buena forma este presumido. En ese momento, el presumido y el otro toro que se me va el nombre. El Calentura, Freddy. El Calentura. En ese momento, Joel Cepeda los ofreció comprar después de ver estas jugadas de los toros. Eran espectaculares. Y con esta jugada, el montador ocupó una tercera posición, Andrés Vega. Espectacular ese evento de Palmares. Y por supuesto, reviviendo no un antaño tan antaño, ¿verdad? Son jugadas más bien recientes, de alrededor de 5 años están cumpliendo. Y por supuesto, Luis Ángel Morales dice: torazo ese desvelo. Saludos desde Limón, dice JJ. Y gran cantidad de gente sigue conectada, siguiendo la transmisión, Vinicio. Así es, Freddy, un toro que sale de frente, que se queda a la vuelta, con mucho fondo el toro, un juego muy definido, y un toro que marca muy cerca la puerta, ¿verdad? Y ahí vemos a José Antonio, que llega con ese lazo para llevarse a ese presumido, que este presumido sí era un toro panameño, lindísimo por los cuatro costados, y el redondel impresionante. El gigante de Hacienda Las Palmitas lo va a montar Monochoto, Jorge Casanova Saborío, y ahí lo estamos en ese toro que era de potencia. Tal vez no era un toro rápido, pero sí es un toro de dificultad de movimiento por la misma envergadura. Vemos donde empieza a jalar a Monochoto hacia adelante, pero aún así Monochoto, con tanta experiencia, sabe controlar un toro difícil. Manrique, la chore, dice Ricardo Rivera. ¿Cómo no recordar a Andresito Vega, verdad, Ricardo? Y por supuesto, de los espectaculares montadores. Y sigue la gente comentando, dice José Villalobos, saludos desde el centro de Heredia. Les recuerdo, las pruebas de paternidad, pruebas COVID, pruebas para salir del país, son pruebas de laboratorio que les hace Laboratorios Quipulitas, 6181-6840, cualquier método de pago, tarjeta, simple, efectivo, y vamos y le hacemos la prueba a su casa. Recuerde, Laboratorios Quipulas, lo mejor en Santa Cruz, Guanacaste, por supuesto, que estuvieron ahora en esta semana recién pasada de fiestas, por supuesto, en honor al Cristo Negro de Esquipulitas, que admiro mucho la pasión de esa gente allá en Santa Cruz, cómo defienden, Freddy, su tradición. ¿Cómo se parece, Freddy, al negrito de Esquipulas? ¿Cómo se parece este toro a lo que a mi gusto es hoy por hoy el mejor toro de Nicaragua, Freddy, el patriarca, su físico? Sí, 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 se parece mucho el patriarca que lo estuvimos viendo allá. Lo que pasa es que este era más grande, era un toro más grande. Sí. El patriarca es un toro más nuevo y no con esta corpulencia, ¿verdad? Pero sí era de los buenos. Vean, Pofi, usted que se está viendo en ese evento, Pofi ocupó la primera posición en este toro de nombre El Humilde. Definidísimo este toro de Nácer González, desde Rancho Capirote se vino. Y era de los de potencia, y qué bien sentado Ricardo Rivera en este toro que dio lugar y que dio, por supuesto. El toro ocupó una tercera posición y Ricardo Rivera una primera posición. De los toros que morían en un estilo definido, por supuesto, Manrique. De la misma camada del guapote o del velo, como le quieran llamar, Freddy, lo que hablábamos anteriormente. Un toro que nunca fallaba, siempre ahí cerquita a la puerta, súper redondero. Definitivamente un toro para agarrar lugar, lo que todo montador pelea. Y la gente sigue comentando, siguen viendo. ¿Qué les parece el guapote o les parece este toro El Humilde? Brian Leandro, torazo El Humilde. Luis Manuel Gutiérrez dice, extoro Nicaragua también, otro extoro nicaragüense. Este Humilde de Nácer González. Una familia allá que estimamos muchísimo y que estimo mucho. Giovanni Quesada dice, saludos a todo el equipo de ACET desde Guayabo de Bagaces. Y sigue la gente comentando, Vinicio. Así es, Freddy, qué bonita jugada, qué bien sentado Ricardo Rivera en ese toro, Freddy. Un toro que se aparta completamente a la vuelta y que marca muy cerca de la puerta, ¿verdad? Un toro que, como usted muy bien lo dijo, que todos los montadores se lo pelean. Un toro que da muchos puntos. Y qué toro y qué fondo de toro, digamos, una jugada completa, bien por Ricardo y ni qué decir por la ganadería, ¿verdad? Con ese toro, si aún esos toros aún ¿qué algunos, Freddy? De esa camada. Este toro sufrió una lesión y tuvieron que sacrificarlo. El desvelo está vivo, el desvelo está en Santa Cruz, en la Hacienda Los Cascabeles de Marito Moraga. Estuvo en Colono Real y de ahí pasa a manos de Mario. Así se baja el popularísimo Pofi de este tremendo toro. Qué toro más bueno
Y vea, Edgar Morales se va a venir en el pañuelo. Un toro que venía de allá, de Nuevo Arenal, más bien de Tierras Morenas, de donde don Belisario Ruiz, este cacho abierto. Qué forma de salirle ese toro. Impresionante la forma como sale. Y para muchos de los toros difíciles. Hemostop, recuerde, distribuido por Monteco. Cuando usted tiene un problema de hemorragias en sus animales en la finca, a usted no le puede faltar en su botiquín este producto, reforzado con vitamina K para prevenir esas hemorragias en sus animales. Recuerde, Monteco, líderes en salud animal, porque sus animales nos importan. Ahí está, ese toro se llamaba el pañuelo, en manos de don Belisario Ruiz, el chonete. Y ojo esto, Brian Andrés Murillo Artavia, de los espectaculares, y se va a montar en el caribeño. Fuera de serie en todo el sentido de la palabra el toro. Ustedes que están viendo el evento, que están viendo la transmisión, ¿qué les parece este caribeño fuera de serie, Manrique, Vinicio? Y a ustedes que nos siguen, a la Asociación de Festejos de San Buena, por supuesto, por allá vamos a estar. Y Termomanía, para que se vaya a pasear, para que vaya a disfrutar allá en las faldas del volcán con su familia. Aguas termales, ricas comidas, habitaciones especiales, 2673-2233. George, ¿qué le parece si me echa para atrás esa jugada del caribeño? Porque se está quitando a muñeco. Cuando eso el toro, y con este lazo de San Carleño que iba a llegar, se llevó a Tabo Marín, ahí está Laiza. Vean, ese toro fue campeón de ACET. Ese toro fue premio Tauro al mejor toro de Costa Rica en ese 2017. Fue el toro campeón de Repretel Canal 6 allá en Zapote. Y vean qué toro para salir alegre. Vean, definido. Ya cuando él tiene el tren posterior, las patas, para hablarlas así en plata blanca, arriba, ya las manos van queriendo redondear. Vean eso. Esto es la condición de un toro natural de redondear. Tiene altura, tiene fuerza, tiene potencia, tiene dificultad de movimiento. Es lindísimo el toro. ¿Qué más pedirle, Vinicio? Adiós, Rey. Y ve cómo mete completamente la cabeza al toro, la forma de que él busca la redondera ahí una vez. Va a ir de viaje, el montador le pierde el timón, no hay por dónde buscar dónde llevar la dirección de la cabeza, y se lo termina quitando de excelente manera, con mucha fuerza en el tercio trasero. Y qué forma de levantarse ese toro, como busca la redondera y nada de esa arriba, Freddy. Claro. Y haciendo la gallega, el toro se termina quitando a muñeco, porque esos son méritos también. Vea que son jugadas para tenerlas una hora viéndolas y para analizar las jugadas, riquísimas para analizar. Vea, se quita muñeco y se quita Tavo Marín, ¿ah? El toro, de forma espectacular. Vea, Manrique, ya estamos a la parte final, gracias a la gente que sigue conectada, siguiendo la transmisión, a Luis Ángel Morales, Mauricio Brenes, Luis Rodríguez, qué toro y qué toro, es un fuera de serie y se mantiene vivo el caribeño, toda la gente que sigue conectada, vean, Manrique y el lazo ahí, ahora sí llega el lazo de San Carleño, y tras de eso el toro es de esos toros que tiene ese garbo, que tiene eso que dice, vuélvame a ver porque soy bonito, y claro que sí, bonito y bueno ese caribeño. Vamos a ver rápidamente la gente que sigue conectada. Muy fácil, muy, muy fácil. Ya por ahí lo dijeron, pero Manrique, hoy vengo regalón con dos entradas para Termomanía. La primer persona que usted vea en el Facebook de hacer decir cómo se llamaba, oiga, cómo se llamaba el desvelo de Hacienda La Montaña, se va a llevar las dos entradas para Termomanía. Así de fácil, Manrique. Así es que usted es el que sigue con la transmisión y usted es el que nos va a decir cómo se llamaba el desvelo de Hacienda de las Montañas en manos anteriores. De verdad que anda bien regalón, Freddy, porque la puso facilita, facilita. Por cierto, reventamos las redes hoy con los comentarios porque no hayan que todo escoger, que el caribeño, que el desvelo. Por aquí nos dice Raúl Malespín, el guapote. Y ahí está, muy fácil, Freddy. De felicidades a Raúl, que se ganó dos entradas para Termomanía. Claro que sí, la gente sigue, Andrés Vega, David Castro, la gente, Manuel Gutiérrez, Luis Parra, Andrés Rodríguez, Daniela Acevedo, qué cantidad de gente, Carlos Traña, para todos ustedes el saludo especialísimo y por supuesto qué honor, Vinicio, que
que la gente se conecte y que siga. La próxima semana viene un programa y voy a invitar a don Germán Carballo Segnini, a Macho Carballo, para que esté hablando con nosotros de toros de antaño, porque Macho es un conocedor de la materia en toros de antaño, así es que lo vamos a invitar, lo vamos a conectar. ¿Qué le parece, Vinicio? No, súper bueno, pero excelente. Un hombre que ha recorrido todo el país y más allá de las fronteras y con amplia experiencia, y que un tema muy rico para que hablar para más en con Macho Carballo. Así que los esperamos la próxima semana, que sigan la transmisión de Hacer de Costa Rica. Tenemos muchas sorpresas, esperando un Dios que pronto nos den la luz verde para continuar con esto que ya veníamos enrumbados y esperando que el programa hoy haya sido de su máximo agrado. Excelente, excelente. Por supuesto, muy buenas noches a usted, Vinicio, que es parte de los narradores y del equipo de Hacer de Costa Rica. Manrique Villalobos, desde allá del gato de Hacer de Costa Rica, debe estar heladísimo, guayabo. Bastante viento, Freddy, bastante viento, pero rico, por dicha. Los esperamos el próximo jueves con un invitado de lujo, como lo decía Freddy, un genio y figura hasta la sepultura, como dicen, un hombre polifacético, pero de verdad con mucho conocimiento. Escríbanos, ¿a quién quiere que tengamos acá invitado? Con mucho gusto nos complacemos, escríbanos qué quieren ver, estamos para servirle. Los esperamos el próximo jueves, llámenos, cotícenos, estamos para servirle a todas las comunidades. Nos vemos el próximo jueves a las 8 de la noche, porque hacer es hacer. Gracias, bendito sea Dios. Gracias a ustedes que nos siguen, que nos comentan en las redes sociales. Eso enriquece el programa y eso nos enriquece por parte de ustedes. Yo me despido de ustedes diciendo una frase que me llenó mucho y una frase muy, muy corta. Las oportunidades no suceden, las oportunidades usted las crea. Se despide de ustedes Freddy Rojas, que Dios los bendiga y nos vemos de hoy en 8 días. Que pase rápido este tiempo, porque hacer es hacer. Buenas noches. ¿Qué tal, amigos? Les saluda Freddy Rojas y hoy en su programa de Hacer, 8 de la noche en el Facebook Live. ¿Qué les parece si nos vamos hasta Moracia de Nicoya para despedir el año el 31 de diciembre con el evento de Hacer para ver los toros de Beta del Monte de los Hermanos Salgado y los toros de Hacienda La Montaña? Y en el túnel del tiempo nos trasladamos hasta Palmares 2017 para ver el presumido de Cuatro Reinas, para recordar el cascabel de Hacienda Las Palmitas, para ver ese pañuelo y ese humilde, y cerrando con el caribeño. Hoy, 8 de la noche, porque hacer es hacer.